Alianza Petrolera cierra la fecha del fin de semana enfrentando en la noche de hoy a Jaguares en Montería. Va a ser un partido de mucha fricción, de guerra, de tipo final, lo estamos afrontando así. Allá en Montería siempre hemos hecho buenos partidos y bueno, vamos haciendo una semana tranquila con victoria que es importante para la ilusión que tenemos. Con 16 jugadores viajó el equipo para afrontar el partido frente al equipo Jaguares. La semana es larga y queremos aprovecharla de la mejor forma, trabajando intensamente, poder plasmar el partido en Montería de mucha competitividad y bueno, traer Dios quiera puntos, que es lo que queremos en cada cancha, poder sumar. Y bueno, esperando que sigamos por esa senda de triunfos y buenos resultados. Alianza hoy se ubica séptimo en la liga. De ganar, quedaría en el grupo de los clasificados. Un partido importante contra Jaguares, ya que sabemos de que también viene haciendo las cosas bien. Le ganó a Nacional, a Millonarios, y esta Alianza no debe traicionar lo que viene haciendo, que es su juego por las bandas. Con despliegue al ataque y estar muy, muy sólido en la parte defensiva. Novedades en la nómina podría presentar el equipo dirigido por César Torres. Contentos por el triunfo contra la Equidad, la verdad que es un partido muy difícil, esperando ahora volver a lo mismo, con la mucha humildad de volver a el lunes, que la próxima fecha contra Jaguares allá en Montería podamos ganar. El último encuentro entre estos dos equipos terminó 0-0 en el año 2019.